Bueno, hola, nosotros vamos a exponer lo que concierne a desasfaltado, extracción y esparafinado por solventes. El grupo está conformado por Rafael Palacios y quien les habla, Carlos Candela. Bueno, inicialmente, en lo concerne a la introducción de toda esta presentación, pues queremos mencionar que los procesos de refinación del petróleo son procesos necesarios para la extracción de moléculas de diversos tamaños y estructuras. Estas son utilizadas en la obtención de diferentes productos, tales como gasolina, diésel y queroseno, que son de gran importancia, pero existen otra clase de productos que se pueden obtener dentro de una refinería y más específicamente utilizando esas faltas de extracción y esparafinado, como lo son las bases lubricantes. Dentro de las bases lubricantes hay que tener en cuenta que el 95% del mercado de los lubricantes son los lubricantes que están compuestos de bases minerales y por ello es de suma importancia estos procesos de refinación de petróleo para obtener bases lubricantes distintas a este grupo del mercado. En consecuencia con lo anterior, pues cabe mencionar que para la obtención de bases lubricantes se necesitan compuestos moleculares de un tamaño entre 26 y 40 átomos de carbono. Por ello, se hace necesario tener una materia prima con una estructura hidrocarbonada un poco extensa. En ese sentido, el proceso de refinación de bases lubricantes se hace con el fin de reducir la tendencia de estas bases a oxidarse. Y también se hace con el fin de mejorar sus características de viscosidad y temperatura. En términos generales, lo que podemos decir es que estos procesos toman los residuos más pesados obtenidos en la columna de destilación atmosférica. Más adelante vamos a ver un diagrama donde se ejemplifica bien, por ejemplo, en qué parte una unidad de asfaltado puede estar, en qué parte de una refinería. Y como les venía mencionando, pues toma los residuos más pesados obtenidos de una columna de destilación atmosférica y separa estos componentes en productos como el alquitrán y bases lubricantes. Pero esto se consigue obteniendo mayores puntos de ebullición y que podemos terminar conociendo como aceites desasfaltados. Esa es la primera parte. Cuando se obtiene este aceite es necesario llevar a cabo un proceso donde se eliminen casi en su totalidad todos los compuestos aromáticos. Ahí es donde entra en juego la extracción por solventes y otros no, que no son deseados. Otros compuestos, o sea, mencionamos los compuestos aromáticos que van hacia la parte de extracción con solventes y otros compuestos no deseados que pueden llegar a convertirse en aceite neutros y extractos ricos en aromáticos, como aceite de proceso o fuel oil. Para finalizar, pues con esta línea de procesos, se tienen los refinados obtenidos en el proceso de la extracción que necesitan mejorar su fluidez. Entonces, ahí es donde entra en juego el desparafinado. De a bajas temperaturas se obtienen dos productos: la cera altamente parafínica y un aceite esparafinado. Este tiene altos contenidos de naftenos y algunos aromáticos. Con esto que queremos decir que los procesos mencionados anteriormente son utilizados en la industria de la refinación del petróleo para obtener aceites lubricantes con una calidad premium y con una calidad mucho mayor mediante la utilización de procesos como desasfaltado, desparafinado y extracción con solventes. En cuanto al contexto histórico, vamos a mencionar unos cuantos ítems importantes referente a los procesos ya mencionados y a las refinerías. Entonces, inicialmente tenemos que la refinación es un proceso
que tiene sus orígenes en 1861, donde se inauguró la primera planta de refinería. Aquí solo existiría producción de queroseno mediante destilación simple. En ese sentido, se puede ver cómo por 30 años el queroseno fue el producto de mayor interés. Aunque, sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial y el crecimiento de la industria con su producción, los procesos existentes no permitían obtener mayor variedad de productos, llevando a la aparición del craqueo térmico en 1913. Por eso lo mencionamos. Y asimismo, en 1930 empiezan a haber mejoras en el proceso de craqueo térmico. De forma simultánea, se empiezan a descubrir procesos de refinación como la extracción de solventes, que se introduce en 1933. Y pues como ya mencionamos anteriormente, se hacía con la finalidad de mejorar el índice de viscosidad del lubricante. El disparafinado con solventes, mejorando el punto de goteo, se introduce para 1955, 1935, perdón, y después de la Segunda Guerra Mundial se crean procesos con el fin de mejorar la calidad del rendimiento, como el desasfaltado, que se introduce en 1950. El contexto colombiano, queremos hacer mención a lo que pasa dentro del territorio colombiano con tres eventos importantes que nos parecieron dignos de aclarar. Inicialmente, pues tenemos los procesos de refinación en Colombia aparecieron a los inicios del siglo XX y más específicamente en 1908 con la apertura de Cartagena Refining Company. Esa fue una empresa que importaba crudo para vender queroseno y estuvo presente en el territorio colombiano por alrededor de 13 años. De igual forma, ya en el 2012, Ecopetrol obtuvo una patente para la producción de un aditivo mejorador de la selectividad de un solvente y que beneficiaba el correspondiente proceso de extracción utilizando dicho aditivo. Cabe aclarar que estas bases lubricantes obtenidas por este proceso de extracción son materia prima de los aceites lubricantes empleados en los automotores. Y finalmente queremos hacer alusión a que en el 2016 Ecopetrol otra vez, con una tecnología conocida como ESODESF, que se desarrolló en el ICP, en el Instituto Colombiano del Petróleo. Tenía la capacidad, era una tecnología que, bueno, es una tecnología que tiene la capacidad de eliminar metales contaminantes y mejorar los grados API de los crudos pesados que se obtenían de San Fernando, por ejemplo, de San Fernando. Este que es un crudo que tiene unos grados API de 8 y podía dejar su gravedad API en unos valores entre 13 y 14, debido a que ayudaba en la remoción de los asfaltenos y las fracciones pesadas. Esta fue una planta que se culminó en el 2016 y empezó su fase de experimentación en esa fecha. Bueno, inicialmente vamos a empezar con el desasfaltado. Este es un proceso de refinación que se utiliza para la extracción, como su nombre lo indica, de asfaltenos y resinas de residuos de la columna de destilación atmosférica. Este proceso inicialmente nos da un aceite desasfaltado y desmetalizado. Este producto, este aceite desasfaltado y desmetalizado, se puede utilizar como alimento para la planta de cracking catalítico, también conocida como hidrocracking. Es necesario mencionar también que es un proceso de separación en el cual los residuos se separan selectivamente por tipo molecular mediante la mezcla de solventes parafínicos con lo que entra a este equipo de desasfaltado. De esa forma se produce una precipitación de los asfaltenos y de otros componentes pesados de los residuos.
El desasfaltado con solventes, lo que nos ayuda es que nos proporciona a la salida de un producto de aceite desasfaltado con hidrógeno relativamente bajo en contaminantes. Se le conoce como DAO y esto se debe a sus siglas en inglés de Deasphalted Oil. Y asimismo nos da un producto que contiene la mayoría de los contaminantes del residuo, como pueden ser metales asfaltenos y otros productos conocidos como CCR. Para finalizar, dependiendo de la calidad del aceite desasfaltado, se puede usar para materias primas de aceite de base lubricantes, para materias primas de conversión de gasóleo de vacío o para materias primas de hidrocraqueo de residuos. Que podemos ver en esta imagen es de forma gráfica lo que ocurre en el desasfaltado. En el desasfaltado, pues tenemos las materias primas, que es el crudo reducido residual, que pasa por una torre vacía, una torre atmosférica. Y un debido tratamiento, que es lo que ocurre dentro del equipo de desasfaltado. Eso nos da los cuatro productos que podemos ver acá: aceite lubricante pesado, asfalto, aceite desasfaltado y propano. Eso puede llevar a que estos productos se vayan a tratamiento, mezcla de lubricantes, almacenamiento de expedición, hidrotratamiento y unidad de craqueo catalítico. Y un debido reciclaje porque el propano se utiliza como solventes en otros productos, en otros procesos. De igual forma, para hacer más gráfica la explicación, vamos a explicar un tipo de desasfaltado que es el desasfaltado ROSE, por sus siglas en inglés, que vienen de Residuum Oil Supercritical Extraction. El proceso ROSE es una tecnología de desasfaltado con disolventes que puede llegar a ser eficiente y rentable, y donde la materia prima se mezcla con una porción de disolvente y se alimenta un separador de asfaltenos. En este separador de asfaltenos se pone en contacto un disolvente adicional con la alimentación en modo contracorriente a temperaturas y presiones elevadas. La fracción de asfaltenos pesados sale de la solución y se retira del fondo. Y para finalizar tenemos que el disolvente disuelto en los asfaltenos se separa y se recupera y se recicla, que es lo que podemos ver en el reciclo que pasa por la parte superior, que pasa por un cooler. Esta es una gráfica que nos relaciona en el eje Y el Deasphalted Oil, el aceite desasfaltado. Su rendimiento, su respectivo rendimiento versus la temperatura. Entonces, lo que podemos ver acá es unas relaciones disolvente-aceite y cómo estas relaciones disolvente-aceite al aumentarse aumenta el porcentaje de desasfaltado obtenido. Asimismo, vemos cómo la disminución de la temperatura aumenta de igual forma el proceso mencionado. Ya para finalizar con esta explicación del proceso ROSE, del desasfaltado ROSE, vemos aquí en esta gráfica cómo sería la ubicación dentro de una refinería y dentro de los procesos que hemos ido mencionando y que hemos ido viendo durante la misma clase de petroquímica. El profesor nos explicaba todo lo que podemos obtener a través de la torre de destilación y los procesos siguientes. Y por acá podemos ver es donde quedaría ubicado el desasfaltado. Como podemos ver, toma como alimento lo que sale de residuo de la destilación, de la unidad de destilación. Y este desasfaltado puede tener salidas que pueden irse a un gasificador o a una unidad para el tratamiento de gasoil. En cuanto a los solventes utilizados en este proceso de desasfaltado, tenemos esta tabla que nos ejemplifica los solventes utilizados en el desasfaltado y cabe mencionar que los solventes usados más que todo son parafinas livianas, desde C3 hasta C7, que pueden estar puras o en mezclas,
y que estos se escogen de acuerdo a la calidad del aceite que se quiera obtener. Seguido al desasfaltado, llegaría la extracción con solventes. La extracción con solventes es un proceso que es esencial para la remoción de componentes no deseados y mejorar las propiedades físicas de nuestros productos. Estas propiedades físicas pueden ser viscosidad y punto de fluidez. Estos componentes no deseados se pueden considerar como impurezas y se pueden catalogar como compuestos aromáticos y compuestos nafténicos pesados. En este sentido, no conviene utilizar un proceso como la destilación porque el gradiente de puntos de ebullición es bajo y por ello se empieza a utilizar la extracción con solventes. La extracción con solventes también se le puede conocer como extracción líquida. Y se define como la separación de componentes de una solución líquida por contacto con otro líquido insoluble. Si las sustancias que componen la solución original se distribuyen de manera distinta entre las dos fases líquidas, se puede lograr un grado cierto de separación. Eso se puede incrementar mediante el uso de contactos múltiples dentro del equipo. Por último, pues mencionamos que la extracción con disolventes es un proceso que se utiliza ampliamente en la industria del petróleo para la refinación de aceites lubricantes, queroseno y aceites esenciales para fines medicinales y agrícolas. Esto debido a que es un proceso que separa los hidrocarburos en dos fases: un refinado que contiene que tiene muchas sustancias relacionadas con el hidrógeno y el carbono, y un extracto que contiene sustancias bajas en hidrógeno y carbono. En cuanto a la extracción con solventes, también queríamos explicarlo utilizando un diagrama, entonces por ello el presente diagrama. El presente diagrama lo que nos muestra es todo el proceso de la extracción y cómo el alimento se mantiene en contacto con la recirculación del disolvente, que sería el furfural. Como podemos ver, el primer equipo en entrar en juego sería un condensador de contacto por disco rotatorio, como lo menciona la imagen, y que tiene dos salidas. La de abajo sería el condensado, que sería una base lubricante, y por encima sería el gasóleo, que se retira por la parte superior, como se ve en la imagen, pasa por un intercambiador y sufre una separación mediante un evaporador, en donde el disolvente se puede volver a utilizar para seguir extrayendo lo más que se pueda de la alimentación, y el refinado se podría almacenar. La base lubricante, que es lo que sale por abajo, luego de condensarse, es bombeada a un intercambiador para refrigerarla. Después de este intercambiador, se divide en dos corrientes. Uno es utilizada para el cambio de fase en el condensador de contacto, que era el que les mencionaba en la recirculación, y otra que se almacena como producto terminado. De forma más sencilla, lo podemos evidenciar en esta siguiente gráfica. Esta siguiente gráfica fue, o bueno, este siguiente diagrama fue elaborado por nosotros después de haber evidenciado el diagrama anterior. Entonces podemos ver la entrada de furfural y la entrada de la base lubricante. Estas dos llegan a una extracción por solvente, donde las dos interactúan. Antes lo veíamos que interactuaban en contracorriente, y esa extracción por solvente tiene dos salidas: una que va a la parte del residuo, y otra que nos daría el refinado. Una sería la base lubricante y otra serían los hidrocarburos aromáticos. Y de igual forma, amplificamos cómo sería el reciclo del furfural para que éste se mantenga en circulación constante dentro del proceso y obtengamos una mayor extracción de
de lo que creemos como aceites lubricantes. En cuanto a los solventes utilizados en la extracción por solventes, valga la redundancia, se utilizan más que todo dos disolventes: el dióxido de azufre y el furfural. Inicialmente, pues el dióxido de azufre fue el primer solvente utilizado a gran escala, pero su uso ha venido disminuyendo porque tiene baja selectividad y porque puede formar ácidos de azufre. En cambio, el furfural es el más utilizado en el proceso de extracción debido a los altos niveles de selectividad que presenta y además que esta selectividad decrece lentamente con el incremento de temperatura en comparación con lo que pasaba, por ejemplo, con el dióxido de azufre, que al aumentar temperatura disminuía drásticamente la selectividad en el proceso. Bueno, una vez que se ha realizado el proceso de extracción, entonces pasamos a lo que es el desparafinado. El desparafinado pues tiene como fin principal pues mejorar la fluidez de los del refino obtenido ya sea en la etapa de inmediatamente anterior. Y para esto entonces se realiza mediante el uso de un solvente, el cual utiliza refrigeración por etapas de la materia prima ya previamente, que previamente ha sido mezclada con este solvente. Y una vez realizada la refrigeración, entonces los compuestos de cera se solidifican y se cristalizan. Estos cristales de cera se transportan en un solvente a un filtro giratorio, donde la cera se separa mediante una tela filtrante. Esta capa de cera pues se raspa del tambor, donde queda recubriendo la capa o sea, la superficie del tambor mediante la utilización de una cuchilla y se lleva en una corriente disolvente a una unidad de extracción de vapor para recuperar y posteriormente reciclar el disolvente separado del producto de la cera. Este producto de la cera pues se llama generalmente se le llama cera floja y puede ser utilizado como parafina para velas, cera y también utilizado pues, en la industria cosmética. Ya el aceite desparafinado de la unidad de filtración también se elimina con vapor para recuperar este disolvente y producir el stock base del aceite lubricante. Bueno, aquí ya podemos observar lo que es el proceso de desparafinado de manera general, utilizando pues una refrigeración por etapas, donde se observa pues que a esta refrigeración por etapas ingresa ya el solvente y la materia prima previamente ya mezclados. Se trabaja con temperaturas entre 2 grados Celsius a menos 20 grados Celsius y pues la temperatura más baja utilizada en la cascada de refrigeración depende del punto de fluidez que ya se desee del producto de los aceites lubricantes, de la base de aceites lubricantes. Entonces, ya después de pasar del proceso de refrigeración, entonces los compuestos de la cera, pues ya lo había mencionado, se solidifican, se cristalizan, pasan a un filtro giratorio mediante su conducción a través de un solvente. Después de que ya se ha realizado ya es lo que es el proceso de filtrado mediante una tela. Entonces se procede a retirar mediante una cuchilla lo que es la cera que se ha depositado sobre la superficie del tambor, que se pues esta capa de cera se le llama torta de filtro. Y una vez pues realizado esto se lleva en una corriente disolvente a una unidad de extracción de vapor para recuperar y volver pues recircular parte del solvente ya para ser utilizado en lo que es la etapa inicial y su mezcla, pues su mezclado con la materia prima. Este producto, pues de cera, pues ya lo podemos ya llamar cera floja y pues se puede usar en la cera, pues para la fabricación de diferentes productos.
como la parafina para la, pues como la utilización para las velas, para ser utilizado ya en la industria cosmética y la vaselina. Una vez pues purificado pues ya lo que es la base de lubricantes, se obtiene pues la pues se lo que se realiza es almacenar pues ya la base stop de estos lubricantes. Bueno, una vez aclarado esto, entonces es importante hacer un énfasis en lo que es el solvente que se va a utilizar para el proceso en las unidades de desparafinado, y principalmente pues en la industria se tiene que normalmente en esta unidad se utiliza lo que es el MEC o y el propano. El MEC es el metiletilcetona, y pues en las industrias, en las refinerías de los Estados Unidos, en las unidades de desparafinado, pues se utiliza lo que es el MEC. Pero el propano es muy importante también porque presenta ciertas ventajas respecto al MEC y en materia de lo que es ahorro tanto energético como ahorro de inversión. Aquí podemos nombrar una de las ventajas que tiene, como por ejemplo pues ya el ahorro de energía en de refrigeración. El propano también puede ser utilizado como diluyente y como refrigerante. Tiene mayores tasas de filtración, mayor rendimiento en lo que es el desparafinado de cetonas y pues menor inversión de capital. Bueno, entonces aquí pues en resumen podemos de manera rápida pues nombrar lo que es los tres procesos inicialmente, entonces tomándolos en la parte de asfaltado, tomando los componentes pesados ya que son extraídos de la columna que ha operado pues a presión atmosférica, entonces se separan ya sea en productos como alquitrán y bases de lubricantes para obtener pues ya aceites desasfaltados. Una vez retirado pues este asfalto utilizando pues propano y butano, pues se pasa al proceso de la eliminación de aromáticos, donde se eliminen en su pues en su mayoría, en su totalidad, pues mediante la utilización de furfural o fenol. Ya después de haber extraído los compuestos aromáticos, obviamente este proceso que se realiza llamado la extracción, entonces se pasa a lo que es ya el desparafinado para mejorar entonces la fluidez de estos refinos ya obtenidos en las etapas previas, utilizando ya sea el MEG o el tolueno o realmente el mejor pues que es el propano, pues para obtener las parafinas que son ya las ceras ya que son cristalizadas y la base del lubricante. En cuanto a lo que es aspectos económicos, pues para cada uno de estos procesos presentados pues se debe tener en cuenta ya sea el costo inicial de la inversión e instalación de la planta diseñada, porque pues de igual forma se debe considerar que el costo de la operación y de los equipos y el costo de las materias primas que serían solventes son realmente y muy importantes para tener unas perspectivas de lo que es la parte económica de estos proyectos. Estos procesos pues suelen ser de altos costes y los cual, por lo cual, por esta misma razón, pues no se implementan en todas las industrias. Entre esto pues pues que tenemos que altos costes energéticos y de operación, pues ya lo había nombrado, y costes de instalación y generalmente los elevados costos de los solventes, y dependiendo pues realmente del tipo de solvente que se necesite o el más adecuado dependiendo de del presupuesto. Generalmente con respecto a esto. Bueno, entonces aquí tenemos algunos indicadores, algunos valores de lo que es el proceso. En cuanto a desasfaltado, pues una planta demostrativa de desasfaltado que se toma como ejemplo, pues tiene una producción. Aquí lo que es la planta del Meta cuenta con una capacidad de procesamiento pues de 200 barriles por día, y pues ya su costo de inversión, el costo de inversión pues es superior a los 103 millones.
En cuanto al proceso de extracción, pues el costo de inversión de una planta generalmente usando furfural como solvente, pues está alrededor de los 203.291.08 dólares. Y costos por solventes, pues para el propano, pues tenemos un costo designado para el que es promedio que se maneja para su uso industrial de 0.9039 dólares por el kilogramo del mismo. Y para el furfural, pues tenemos un costo aproximado de 0.77 dólares por kilogramo. Bueno, en cuanto al impacto ambiental que se tiene con estos procesos, entonces podemos nombrar algunos que son realmente muy relevantes, entre los cuales entonces está el solvente mismo, ya el propano. Es importante, pues, porque se tiene en cuenta ya que porque este es un solvente inflamable y por ende entonces se pueden llegar a formar ya sea explosiones dentro de los recintos donde se encuentran estas unidades de desparafinado. En la extracción del disolvente, pues hay riesgos de exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos y que son cancerígenos ya sea en los aceites de proceso y en los disolventes de extracción, tales como fenol, furfural, glicol, MEG, aminas y otros productos que del proceso durante la manipulación y ya sea las operaciones. En el desasfaltado, pues el contacto con las corrientes de aceite caliente pues puede provocar quemaduras en la piel, ya que estos aceites contienen compuestos aromáticos policíclicos que son cancerígenos, como ya lo había dicho, pues, y el propano licuado y los vapores de propano, tanto ácido sulfúrico y dióxido de azufre, pues su contacto también puede llegar a ser realmente perjudicial. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este trabajo, pues son muy importantes recalcarlas, ya que cada una de esas tienen un peso bastante grande en lo que es a la revisión de este proceso, ya que pues estos procesos afectan principalmente a la salud y la seguridad de la empresa y los empleados, más que generar una afectación directa ya sea al ambiente, a diferencia de otros procesos con crudo, que pueden ser más realmente más seguros para lo que es la parte la ambiental y para con los trabajadores. La selección de los solventes en cada uno de los procesos es de vital importancia, ya que de esto pues depende la calidad del aceite que se va a obtener, la selectividad del proceso y la afinidad con el producto final y las materias primas para obtener un mejor producto final. Para los procesos de refrigeración, pues la obtención de la base lubricante son de alto costo, razón por la cual no están implementados en todas las industrias y es preferible la importancia de las bases de algunos países. Y finalmente, entonces, para la obtención del aceite de calidad, además de tener en cuenta el solvente, se debe verificar que cada proceso, en las condiciones de cada operación, ya que esta dependerá la calidad y el rendimiento del proceso, especialmente en el proceso de desasfaltado.